Gracias por su sintonía. Nos encontramos hoy, martes 12 de enero, con el presidente de la República, Ollantumala, aquí en los ambientes de Palacio de Gobierno, en el Salón Andrés Avelino Cáceres. Presidente, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Bueno, presidente, vamos a hablar de todo. Ok. Bueno, y vamos a comenzar entrando antes de los temas de coyuntura. De repente, usted viene estableciendo balances de su gobierno, como corresponde, pues, en los últimos meses. Y mi percepción es que usted no quiere ser un pato rengo, como llaman, pues, los gringos, el lame duck del presidente que está, pues, en su último periodo y que de alguna manera es una especie, no vamos a decir de figura decorativa, pero por un lado es un blanco de críticas en campaña electoral y por otro lado se considera, pues, que tiene un poder, digamos, limitado frente a lo que ha sido los otros años. ¿Usted no quiere ser pato rengo? No lo soy. No lo soy. Uh-huh. ¿Cómo va a repeler esa figura? ¿Cómo pretende, porque ya vamos a hablar luego del papel de un presidente de la República en periodo electoral, pero cómo pretende no ser un pato rengo, una figura decorativa en este último periodo de su gobierno? Hemos visto, por ejemplo, que ha estado estableciendo balances, ¿no?, en determinadas áreas y de alguna manera obligando o pretendiendo imponer esos balances como marcos de referencia electoral. ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. El tema acá es que el mandato constitucional es hasta el 28 de julio, ni un día más, pero tampoco ni un día menos. Uh-huh. Así que vamos a seguir trabajando como el primer día de gobierno, marcando lo que el día a día, pero también los ejes que tienen que seguir construyéndose en el país, configurando y consolidando políticas de Estado. Por ejemplo, la política social, la política educativa, la política de infraestructuras, la política de diversificación productiva. Vamos a seguir poniendo las pautas en el Congreso de la República de aquellas normas que requieren, ¿no?, más allá de campaña electoral, la atención y el debate público. Por lo tanto, nosotros vamos a continuar manteniendo lo que es el trabajo del Ejecutivo. Por ejemplo, ¿no?, hoy día estamos viviendo una situación externa desfavorable al país y a toda América Latina. Cada vez peor. La bolsa de China se acaba de desplomar ayer otra vez. No hay preocupación en realidad sobre lo que puede ser el efecto en la economía peruana. No solo eso, el precio del cobre ha bajado el nivel, digamos, en el cual nadie pensaba que podía bajar, los $2 la libra, y sigue bajando. Y el petróleo está en un promedio de $35 el barril. Tenemos que resolver el problema, por ejemplo, de que los precios de estas bajas de los combustibles a nivel internacional se reflejen en el precio que paga el consumidor. Y esto involucra, de ser necesario, entrar a Petroperú y ver por qué se demoran tanto en trasladar esta reducción de precios al consumidor. O el tema de las tarifas de energía que día a día suben y que muchas veces el poblador, el común, no le entiende, pero que de repente no saben que son contratos que se hicieron en la década pasada y que el Estado les daba la garantía a las empresas para que construyan, y se produce ahora una situación en la cual tenemos un excedente de energía, pero ese excedente, por esos malos contratos o contratos mal estructurados, hoy día lo asume el consumidor. En eso, por ejemplo, necesitamos sentarnos a conversar con las generadoras para resolver este tema, porque por lo que estamos viendo, los precios que hoy día paga el Estado por los megawatts es superior al precio de mercado. Entonces, esos temas son temas que le corresponden al Ejecutivo seguir avanzando, y por lo tanto, hasta el último día de nuestra gestión, vamos a seguir defendiendo los intereses nacionales. Usted, sí, efectivamente ayer hablaba del Estado neoliberal en un discurso en Masamari. ¿No ha sido un Estado neoliberal el que hemos tenido durante su gestión? Hay quienes le dirían, oiga, ahora el presidente Humala habla, pues, del Estado regulatorio, pero eso no fue el hecho en los últimos años. Sus amigos de la izquierda se lo recordarían seguramente así. Seguramente, porque dentro de un sistema en el cual vivimos, podemos confundirnos, pero yo preguntaría si Pensión 65, Jaliwarma, Beca 18, Cuna Más,
el Fondo de Inclusión Social Energético, el Fondo Nacional de Inclusión Económica, la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, la inversión tremenda que estamos haciendo en educación, en salud, ¿corresponde a un gobierno neoliberal o corresponde más bien a un gobierno que apunta hacia los de abajo, un gobierno con un claro énfasis en lo social, al margen del sistema en el cual nos ha tocado vivir, que es un sistema de economías de libre mercado? Eso no quiere decir que todos tengamos que seguir digitalizados o de manera automática en este sistema. Ahí sí sería un patorrengo, nosotros no. Cuénteme, hablando de programas sociales, entrando un poco en desmenuzar este balance, veía el presupuesto para los programas sociales de este año es de 5.300 millones de soles. Se habla mucho, efectivamente, he tenido la oportunidad de ir hablando con diversos candidatos, poner este tema sobre la mesa. A la hora de la hora, este presupuesto tampoco es que sea muy grande, estamos hablando de menos del 1% del PBI, estamos hablando de un presupuesto de 136 mil millones de soles. Si bien muchos podrían decir, bueno, no es pues un modelo a la brasileña, no es un modelo a la venezolana, pero por otro lado la crítica también podría voltearse y decir, oye, el presidente Humala, ¿por qué levanta tanto los programas sociales si en realidad pues el aparato no es que estemos hablando de algo pues demasiado grande, demasiado pues extenso? ¿Qué respondería usted a eso? Yo creo que primero hay que entender que no es a la brasileña, no es a otros modelos, este sin calco ni copia. ¿No? Es aprendiendo experiencias de otros países. Primero, nosotros no hemos partidarizado los programas sociales. Estamos hablando de una política social más que programa. Porque, por ejemplo, nosotros hablamos del paquete de servicios básicos, donde está desde la telefonía, el saneamiento, el agua y desagüe, ¿no? La electrificación, que son es un paquete de básico de calidad de vida. Que tiene que ver con servicios en este caso. No exactamente, pero es una visión integral. Y quiero darte un dato, por ejemplo, en el área rural, en el año 2011, cuando llegamos al gobierno, en el área rural, no más del 12% de la población del área rural tenía este paquete básico. Hoy día superan el 24% de familias en el área rural que tienen este paquete básico. Por lo tanto, no es solamente un programa, es un conjunto de programas bajo una política que los integra como piezas de un reloj para que funcionen todos juntos. Otro tema importante en la política social es el tema que hemos luchado siempre contra las filtraciones, porque del programa social que uno hace para la gente que realmente necesita, al populismo, bueno, no hay mucha la distancia. Nosotros hemos evitado el populismo y hemos tratado de ser lo más eficiente posible. De tal manera... Hay un riesgo de filtraciones y hay un riesgo de gasto corriente también en programas sociales. Bueno, pero... ¿no? O sea, ambas. O sea, primero que la plata le llegue a quien no debe o que la plata le llegue pues a una burocracia, ¿no? Que de repente... Ahora, si eso te lo puedo contestar porque también dentro de los de todo el monto de dinero que tiene el presupuesto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el 96-97% es para los programas. Es la burocracia es muy pequeña, necesaria, sí. Pero a lo que iba es, nosotros no hemos permitido la filtración de los programas y ya tenemos hoy día programas que tienen ISO 9001. Y la meta, la disposición que le he dado a la ministra del MIDIS es que al término de su gestión todos los programas sociales deben tener el ISO 9001 de calidad internacional, o sea, deben tener una validación internacional, que son programas correctos, donde no se ha hecho una politización, sino se ha hecho más bien una política de Estado, y que esta deba continuar en las siguientes gestiones. Educación, presidente. Educación. En los últimos días se han venido publicando también balances sobre su gobierno, incluso de medios relativamente críticos. Es la educación... es un factor cuyos avances son reconocidos. Estamos más o menos en el 3.9%, me parece, del PBI. Ya vamos a llegar al 4. Vamos a llegar al 4, ojalá. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, Jaliwarma. Jaliwarma, este programa es un programa de alimentación en los colegios. Ahí tienes más de 1.000 millones, ¿no? Y que está yendo a básicamente a las escuelas. Es un programa de alimentación de colegios de pobreza extrema, primaria
y excepcionalmente secundaria, como estamos haciendo en la Amazonía. Y efectivamente hay otros ejemplos donde, por ejemplo, se cuidan a los niños mientras los padres pueden ir a trabajar, entonces hay un aumento de productividad. Así es. Pero en el tema de educación, el acuerdo nacional, ¿cuál era el número? Me parece que es el 6%. El acuerdo nacional que se hizo era el aumento gradual de 0.25% por año. Uh-huh. Hoy día estaríamos aproximadamente en cerca de 4%. Pero la meta era llegar al 6%, ¿no? Uh-huh. Cuando llegamos a gobierno, el presupuesto educativo era 2.9% del Producto Bruto Interno. Nosotros lo vamos a dejar aproximadamente, Dios mediante, en 4%, y creemos que el siguiente gobierno por lo menos debe llegar al 6% al bicentenario. ¿Eso nos pone en qué lugar? Nos pone por encima ligeramente del promedio de los países emergentes en América Latina en lo que es inversión en educación. Si bien hay consenso con respecto a estos avances, de nuevo, la utilidad de la SUNEDU, de la Superintendencia Universitaria, está puesta en cuestión. Hay muchas críticas. Se dice que esto puede, de alguna manera, recortar el espacio, pues, de autonomía de las universidades. Un candidato como Pedro Pablo Kuczynski, que usted me imagino que se va a cuidar y a comentar sobre las opiniones de los candidatos, pero un candidato como Pedro Pablo Kuczynski dice, bueno, la señora Macías puede estar ahora haciendo bien su trabajo, pero es una institución que va a dar para un control político al que se le dé la gana en el futuro. Usted está defendiendo la pertinencia de la SUNEDU en los últimos días, está insistiendo con eso. ¿Cree que es realmente una institución que debe seguir adelante? ¿Cree que puede mejorarse? ¿O cree que de todas maneras, pues, es, pues, lo suficientemente vulnerable como para que sea eliminada en los próximos gobiernos? A ver, primero habría que preguntarnos qué tipo de educación queremos en el país y qué tipo de educación necesitamos para ser un país desarrollado. Yo creo que la educación tradicional no nos ha ayudado. Más aún en las últimas décadas, cuando se dio en los 90 estas normas de prácticamente la universidad de empresa, ¿no? Uh-huh. Donde entra la inversión privada, que tenía cierta justificación por el déficit que tenían las universidades públicas, ¿no? Pero hoy día lo que tenemos es otro fenómeno, es el surgimiento de grupos económicos que se construyen en torno a un negocio, una empresa que se llama universidad, donde no necesariamente la calidad de la enseñanza universitaria es la óptima y es la que requiere hoy día el Perú para tener jóvenes calificados y que se inserten de manera exitosa en el mercado laboral. Pero no podía haber, por ejemplo, observatorios más amarrados al mercado que pudieran decirle al alumno o al padre que va a matricular a su hijo, oiga, esta universidad es buena, esta es pésima, tengan... ¿No podía hacer eso? Bueno, eso no lo hemos creado. Uh-huh. Hay el observatorio en el cual los jóvenes pueden ver, primero, cuánto recibe el profesional de determinadas uh-huh. carreras en sus primeros años. ¿En qué consiste la carrera? ¿Y qué universidades en determinadas carreras tienen mejor aceptación en el mercado laboral? ¿Y con eso en desarrollo era necesario aún así una supervisión por parte del Estado? Bueno, la educación es una política de Estado, no uh-huh. es una política del mercado. Esa es la gran diferencia con una economía de libre mercado o una economía neoliberal. Es donde el Estado se deshace de las políticas que al final son la responsabilidad del Estado. Si el Perú no tiene una buena educación y se mantiene en el pasado como un país subdesarrollado porque vende naranjas, como antes decíamos, y comprábamos mermelada de naranja, ¿a quién le van a echar la culpa? ¿A la universidad o al Estado? Es al Estado, es una responsabilidad del Estado. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy día es cómo desde el Congreso, operadores, ¿no?, que ingresan al Congreso como congresistas, pero que en el fondo defienden intereses particulares de universidades, inmediatamente se enquistan en las comisiones de educación y desde ahí aseguran que sigan, pues, el negocio avanzando. Tenemos universidades que tienen locales en diferentes sitios del país, como por estudios a distancia o cualquier tipo de mecanismo que al final no dan calidad en la enseñanza, pero sí cobran pensiones. Lo que hacemos con la reforma educativa es mejorar la calidad de la enseñanza, es mejorar la calidad remunerativa y profesional del maestro y es darle una oportunidad a los jóvenes a que estudien. Además de esto, adicionamos lo que es el Sistema Nacional de Becas, que hoy día tiene aproximadamente 83.000 jóvenes que se están beneficiando de este sistema y que eso no existía. Y además de esto, necesitamos también regular y supervisar, ¿no?, cómo viene siendo el desempeño de las universidades, porque
tú verás, muchas universidades en época de campaña se emplean con fines ajenos a la educación. Uh-huh. La ejecución presupuestal de las universidades se ha convertido en un tema que siempre arrastra, baja la ejecución del presupuesto del Ministerio de Educación. Y esto lo hacemos respetando la autonomía universitaria. Pero nos parece que también es injusto, no es correcto, que hayan eternos rectores que se van enquistando en universidades, se ponen sueldos de más de 80.000 soles mensuales y inclusive se dan el lujo a través de sus universidades de prestar préstamos o garantizar o dar préstamos hipotecarios a su personal. O llevar congresistas de viaje todo pagado con señoras a pasear por el extranjero, obviamente con fines pues políticos y no educativos. Entonces, bueno, en conclusión, yo sí defiendo la reforma educativa. Probablemente haya intereses económicos que hoy día sienten que pierden esos beneficios antes de la reforma y que antes les gustaba el desorden, no la autonomía, sino el libertinaje, y contra eso sí estamos nosotros. Presidente Ollantumala, ¿qué le parece? Vamos a hacer una primera pausa y regresamos de inmediato. Ya volvemos. Continuamos en Palacio de Gobierno entrevistando al presidente Ollantumala. Presidente, comentábamos un poco, bueno, su fórmula para no ser Pato Rengo, ¿no? ¿Cómo quiere marcar, digamos, en determinados puntos la cancha? Y claro, los otros dos temas, además de educación y de programas sociales o de política social que usted ha escogido de alguna manera levantar como logros de su gobierno, está además el tema de infraestructura y diversificación productiva. En el tema de diversificación, ¿no? En principio se dijo, bueno, esto es estatismo, esto es, ¿no?, un tema planificador, ¿no? El que impulsó el asunto fue alguien como Piero Ghezzi, que más bien pues viene, como él mismo dice, de Wall Street. O sea, es lo último que puede ser él, es un hombre, digamos, de izquierda, ¿no? Y de alguna forma, la situación de los precios internacionales, la situación pues de los commodities, que evidentemente es un ciclo que ha terminado, que muy difícilmente va a regresar, ha ido imponiendo la necesidad, ¿no?, de efectivamente tomarse más en serio este asunto de la diversificación productiva. Al mismo tiempo, uno dice, le faltó al gobierno, le faltó impulsarla. El riesgo que queda ahí es que es una política que recién estaba dando sus primeros pasos. Hay un tema de CITES, ¿no? Hay un tema de mesas de planificación o de políticas con el sector privado, donde el propio sector privado va de alguna manera definiendo sus necesidades. Pero al mismo tiempo es otra política que resulta, o esta sí, resulta vulnerable, ¿no? O sea, todavía está arrancando. Bueno, en principio estas políticas están dentro de los compromisos del Partido Nacionalista, del Partido de Gobierno, que hizo al país. Uh-huh. La reforma educativa es algo que hemos creado nosotros, ¿no? Y la hemos defendido desde la época de Patricia Salas. Es a ella la que mete la reforma educativa. La reforma de salud viene desde la época de Midori. La reforma de lo que es la diversificación productiva con Gladys, ya habíamos iniciado este tema, y lo que están haciendo los ministros es seguir los ejes programáticos, uh-huh, compromisos del partido. ¿Pero no considera usted que la diversificación está verde todavía? Es que estamos avanzando en la medida de lo que se puede. En 5 años no puedo, uh-huh, transformar todo, ¿no? Acuérdese que el Perú tiene una matriz productiva perversa, que es ser un país primario exportador. Es bueno en la medida que tienes precios altos, pero hoy día estamos viendo lo vulnerable que es esta forma de insertarnos en la comunidad internacional. Entonces, lo que estamos haciendo es introducir con mucha ambición la política de diversificación productiva, y el ministro Piero Ghezzi cumple lo que se le ha dado en su sector, y que él está de acuerdo, y eso no tiene un tinte ideológico de izquierda ni de derecha. Es una necesidad que hoy día ya no solamente el Perú está hablando de diversificación productiva, está toda América Latina está hablando de diversificación productiva, ¿no? Uno de los graves problemas que tiene justamente países de la región, que están inclusive en etapas de recesión económica, es el tema de la diversificación productiva y su apertura al, uh-huh, mundo. Uh-huh. Entonces, no solamente es centros de innovación tecnológico, no solamente son los desembarcaderos artesanales, no solamente pasa por el tema del ordenamiento de la pesca,
sino también pasa por niveles de educación. Y ahí viene justamente la política que integra, la política de Estado que integra los diversos sectores. No podría haber diversificación productiva si no hubiera este sistema nacional de becas que impulse a miles, decenas de miles de jóvenes a poder articularse una política así. No podría haber una diversificación productiva si no hacemos que esta sea una política multisectorial en donde, por ejemplo, defensa ha cambiado radicalmente su forma de modernizarse. Hoy día se está comprando mucho también defensa, esa es la crítica que se está nosotros, haciendo. Nosotros, más que lo que se está haciendo en defensa, es una inversión tremenda en el capital humano. Uh-huh. Hoy día estamos imponiendo, por ejemplo, en las escuelas de oficiales el idioma inglés. Si no, no se gradúan. ¿No? Estamos enviando a oficiales a capacitarse en el extranjero. Estamos enviando a los cadetes de las escuelas de armas a que vayan al extranjero pero por promociones. En compras también, ¿no? De 157% nada más de un año al otro. Estamos hablando de 2.800 millones. Lo que estamos comprando no son armas. Lo que estamos comprando fundamentalmente son los soportes técnicos, como son, por ejemplo, helicópteros, que hoy día es lo que nos permite estar tranquilos, de alguna manera, con el tema del fenómeno del Niño. Uh-huh. Y nos permite, inclusive, apoyar a otros países hermanos que están sufriendo estos embates. Tú sabías, por ejemplo, a Bolivia lo hemos apoyado con un helicóptero en la etapa de las inundaciones y estamos en condiciones de apoyar a Argentina, Uruguay, Paraguay, si así lo requirieran. Hemos adquirido un buque logístico que permite dotar de agua a toda una localidad como Talara, uh-huh. si en el caso fuera necesaria, y que permite la desalinización del agua, que ha permitido llevar batallones de ingenieros que son maquinarias nuevas que hemos adquirido. Hemos modernizado 10 batallones de ingenieros. Hemos dotado a la Marina de Guerra del Perú con un buque logístico y estamos construyendo un buque multipropósito. Hemos construido ya cuatro embarcaciones que son hospitales flotantes y que están recorriendo la Amazonía, y el quinto se va al lago Titicaca. Hemos comprado helicópteros de transportes que sirven tanto en el Braen como para transportar a los funcionarios del Estado, visitas, transportar heridos, etcétera. Y hemos comprado también aviones de carga, de transporte. Entonces, es una gran inversión que está en la Fuerza Armada, pero es básicamente para dotarle de su servicio a la comunidad y al desarrollo. Y por otro lado, perdón que te cortes, el sistema de coproducción y transferencias tecnológicas, que es algo innovador en nuestro país. Que es hecho con Corea del Sur y, en fin, es efectivamente todo un esquema. Pero para no alejarnos demasiado del tema de defensa, usted en sus discursos no escucho que esté levantando como tema las políticas de seguridad ciudadana. Y ahí tenemos un problema en el sentido que si uno ve las encuestas, la última encuesta de GFK, no, usted tiene alrededor de 16%, es una popularidad baja todavía, pero subiendo, ¿no? De alguna forma, que es algo también natural en estos procesos electorales, que el presidente saliente no va un poquito subiendo en su último tramo, pero es todavía baja. Y la principal razón, de lejos, es la percepción de inseguridad ciudadana del electorado. Bueno, ¿qué hay que ofrecer por ese lado? Déficit así primero, grave. Primero, lo que tenemos, este es un sistema en el cual todos los meses te sacan encuestas, ¿no? Y con eso hay un intento de conducir, ¿no? Las políticas del gobierno, que son responsabilidad del jefe de Estado, producto de la elección popular. A mí no me han elegido las encuestas. A mí me ha elegido el pueblo, por lo tanto, las encuestas en su lugar y nosotros en el nuestro. Es un indicador. Entonces, digamos, ¿no? Ese tipo de indicadores, lo que nosotros tenemos que entender es que no pueden gobernar el país. Entonces, hay un clamor ante la inseguridad ciudadana que es innegable. Y más aún, si el único tema es la inseguridad ciudadana, entonces nos hace ver, por otro lado, que el resto de cosas están yendo muy bien. Y el único problema que tenemos es el tema de la seguridad. Hay otros problemas, pero es verlo de otra manera. Pero ahora, entrando al tema de la seguridad ciudadana, nosotros sabemos que es un problema grave, es un problema delicado y muy sensible en la gente, ¿no? Pero si ustedes ven cifras de victimización, se darán cuenta que este problema no viene de ahora, viene de décadas. Siempre pero ha habido, se ha incrementado de manera pues importante. Yo le puedo demostrar que no, las cifras indican que no se ha incrementado, más bien ha bajado la victimización, o sea, las personas que señalan que han sido víctimas de un delito
hoy día han bajado la Pero lo que usted me dice va en contra del sentido común de lo que se está viendo en el país actualmente. No, lo que tenemos son dos cosas. Tenemos ahorita un estrés y una sensibilización de este tema que nosotros lo reconocemos y estamos luchando justamente. Por eso, entre otras razones, hemos declarado en emergencia el Callao, Santa y Casma, que son los focos donde más hay el tema de la victimización y de la criminalización, con logros palpables, ¿no? Que eso es suficiente, no es suficiente, ¿no? Este tema nosotros lo tratamos con mucha humildad, pero también con mucha seriedad, ¿no? Pero también no podemos ocultar las cifras que señalan que los índices de victimización han ido bajando paulatinamente. Lima no es hoy día la capital más insegura de América Latina. Es una capital que está en un promedio. Pero hay sicarios, por ejemplo, que antes sí, no había. Caen los sicarios todos los días, cometen sus crímenes. Los sicarios están hace, el problema del sicariato está todavía, yo lo recuerdo que yo lo denuncié en la campaña del 2005-2006, cuando todavía era candidato. Estamos combatiendo el tema del sicariato, estamos combatiendo el tema de la extorsión. Hemos equipado a la policía, hemos, como nunca, se ha invertido casi el doble de lo que se invirtió en 10 años y hemos tenido una ejecución presupuestal de más del 82%. Estamos comprando patrulleros llamados inteligentes, helicópteros, el sistema de equipamiento policial que le llaman Robocop. Hemos incrementado el número de policías. Estamos eliminando el 24x24 o 1x1, que ningún gobierno lo hacía. Entonces, se están tomando medidas importantes y los niveles de decomiso de droga son muy superiores pero a la década anterior. Aún así, y entrando otra vez, digamos, poniendo un pie en la campaña electoral, todos los expertos, digamos, lo que señalan es que la reforma policial, y de alguna manera conectada, por supuesto, con lo que es reforma, pues, judicial, ¿no?, y del Ministerio Público y demás, ahí es poco lo que se ha avanzado. Seguimos con instituciones corrompidas, seguimos con instituciones que, si no salen adelante en ese sentido, va a ser muy difícil poder revertir las cifras de seguridad y de criminalidad. A ver, a veces creemos que la policía es una isla, ¿no? Que la policía es así y no nos damos cuenta que es parte de la sociedad. Nuestra sociedad tiene una policía a su imagen y semejanza, tiene una fuerza armada a su imagen y semejanza y las instituciones las produce la sociedad. No es que las instituciones son temas aislados, como un club, claro, que es distinto al resto del país. No, el policía que trabaja en una comisaría vive en San Juan de Lurigancho, vive en Atevitarte, vive en el sector pero de Lima. Si cambiamos como sociedad, si esperamos a cambiar como sociedad, bueno, ¿qué va a pasar? Bueno, los plazos son más cortos. No, yo lo entiendo. Por eso el sistema policial debe tener un régimen especial, que es la disciplina, etcétera, ¿no? Entonces, pero quiero dejar claro de que la policía no son gente que viene de otro país y los tenemos acá como una isla, ¿no? Es producto de nuestra propia sociedad, de nuestra propia sociedad, y conviven con nosotros, también viven en asentamientos humanos, también viven la injusticia propia del sistema. Eso por un lado. Por eso se les aplica unos códigos especiales que son códigos de disciplina, ¿no? Pero el tema de seguridad ciudadana no es un tema que solamente debe recaer la responsabilidad en la policía. ¿Dónde están los alcaldes? ¿Dónde están los gobernadores regionales? ¿Dónde están los medios de comunicación? ¿Dónde está el sector privado? Por ejemplo, hoy día estamos eliminando el 24x24 y recibimos las quejas de algunos alcaldes, ¿no? Porque que se estaban les está quitando, ¿no? Tenían convenios, no tenían firmas con la policía. No tenían convenios con la policía. Tenían convenios individuales por la libre. Eso incluye el municipio de Lima, que emitió un comunicado. No voy a poner nombres, ¿no? Estamos en un tema de neutralidad electoral. ¿No? Pero esto incluye a los alcaldes que estaban acostumbrados a contratar por la libre policía de Franco. Ahora que se haga institucionalmente. Eso es lo que estamos ordenando. Entonces yo creo que todos tenemos que colaborar en el tema de la policía. Tenemos el caso, como le digo, de que para que este grupo de ciudadanos se dedique a la tarea pública y mantenimiento del orden interno, necesitamos darles un código disciplinario. Pero si tenemos un poder judicial que repone a malos policías, ¿no?, o repone policías en general, los asciende, está rompiendo justamente la columna vertebral de la policía. Por eso nosotros no nos cansamos de invocar al Poder Judicial, al Ministerio Público, que respeten los usos y costumbres, los códigos de la policía como de la Fuerza Armada, ¿no? Entonces, en todo ese panorama hay que entender también que las instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial,
también son instituciones que requieren trabajar de la mano con la fuerza policial a fin de tener una seguridad ciudadana acorde, como esperamos todos, tanto tú como nosotros, nuestras familias, ¿no? Ese es un tema que nosotros sabemos que todavía hay mucho, mucho por hacer. Hablando de neutralidad electoral, vamos a ir, presidente, a una pausa, pero vamos a regresar precisamente para comenzar comentando este tema, esta infracción, que la impuesto que está en discusión, en fin, entendemos que va a haber un recurso por parte del Ejecutivo, y ese y otros temas de coyuntura que no debo, no quiero dejar en el tintero. Ya volvemos. Amigos, gracias por su sintonía. Continuamos con el presidente Ollanta Humala aquí en Palacio de Gobierno. Presidente, para rematar el tema de la inseguridad ciudadana, ¿sigue en el ambiente la posibilidad, en el ambiente electoral me refiero, la posibilidad de una participación más protagónica de las Fuerzas Armadas? Usted hace algunos minutos nos comentaba, en fin, lo que considera, cuál es el nuevo rol de las Fuerzas Armadas y demás. La experiencia en el Callao. ¿Qué nos dice la experiencia en el Callao sobre esa posibilidad de decir, bueno, ¿sabe qué? La policía no da abasto, tenemos que buscar refuerzos definitivamente por parte de los institutos armados. Bueno, primero, la política de seguridad ciudadana es una política que el mismo presidente de la República la conduce por lo sensible y la importancia de este problema. Hemos ingresado al Callao, como hemos ingresado al Santa y a Casma, que son las zonas donde ha habido organizaciones criminales que han actuado prácticamente extorsionando todo lo que es el ingreso al puerto del Callao, la salida de drogas, etcétera. Y lo que hemos visto es que con algunos mecanismos que le hemos dado a la policía, hemos logrado efectivizar su trabajo. El tema, por ejemplo, de la inviolabilidad del domicilio. Si hubiéramos tenido este impedimento, no hubiéramos podido capturar las armas que hemos capturado ni desarticular las bandas que hemos desarticulado en el Callao. Tú sabes que la criminalidad en el Callao ha bajado aproximadamente más de un 65%. Hemos capturado a los principales líderes de estas organizaciones criminales, que fue el objetivo cuando pusimos el estado de emergencia, y hemos logrado darle mayor tranquilidad a todo lo que es el tránsito de containers que salen del Callao a las diferentes partes del país. Uh-huh. Además de esto, en Casma y en Chimbote o el Santa, también hemos logrado resultados muy importantes en el tema de la lucha contra la inseguridad, de tal manera que la misma población del Callao está pidiendo a la policía que se prorrogue el estado de emergencia. ¿Reitera usted su posición entonces que las Fuerzas Armadas no deberían ingresar en ninguna circunstancia a combatir pues la criminalidad organizada? No me refiero a lo que es el narcotráfico y los terrenos que ya sabemos que ellos controlan. Lo que yo reitero es que con estos mecanismos, hoy día, con los niveles que estamos avanzando, no es necesario que la Fuerza Armada intervenga directamente. La Fuerza Armada ha intervenido en otras condiciones, sí. Yo recuerdo en las épocas que estábamos con el azote del terrorismo en Lima y se hacían las operaciones de rastrillaje con el ejército, la policía, en diferentes zonas del Perú. La Fuerza Armada ha intervenido y interviene en determinadas áreas declaradas en estado de emergencia cuando ya la fuerza policial es rebasada. Esto sucedió en el Alto Huallaga y en el Brain. Hoy día el Alto Huallaga ya ha vuelto al estado normal, al estado de derecho, después de más de 30 años. Y en el Brain estamos pasando la responsabilidad del orden interno a la Policía Nacional del Perú, porque creemos que ha llegado un momento dentro del avance progresivo hacia la pacificación en la cual la policía nuevamente puede retomar el control del orden público, siempre acompañada de la Fuerza Armada. En el caso del Callao, la policía perfectamente puede mantener este control, y la Fuerza Armada, en este caso la Marina de Guerra, estará siempre apoyando en lo que haya que hacerse. Por ejemplo, hace poco se hizo una intervención en los buques con la DICAPI, la Dirección de Capitanías, y la Policía Nacional del Perú, la IRANDRO, para la lucha contra el narcotráfico. Entonces, son temas puntuales en los cuales sí podría de esa manera participar. La Fuerza Armada está participando en el Callao haciendo acciones cívicas. Estamos involucrando al gobernador regional para que colabore en lo que es el equipamiento policial de su región. Y además queremos avanzar en lo que es el pintado del Callao, dándole un nuevo rostro. Cambiarle un poco de cara. Presidente Humala,
es usted un infractor electoral, según el jurado electoral especial, que ha considerado, ha tomado una serie de casos, es un infractor a la neutralidad electoral, ha tomado una serie de casos de declaraciones suyas donde se considera pues que usted como primer mandatario está violando, como le digo, esta ley de neutralidad. Revisando el documento, revisando el fallo, no lo condena por el caso Fujimori, que es, a mí me llamaba la atención precisamente por la complejidad. Usted se había referido al encarcelado expresidente como un ladrón de marca mayor, ¿no? Y claro, es una situación sui generis en el sentido de que él de alguna forma sigue siendo pues una suerte de líder máximo de un movimiento con muchas posibilidades electorales, pero que sin embargo tiene sentencias firmes por estos casos. Pero por ese caso no le están llamando la atención, o no lo están, no sé si es sentenciando la palabra, no están emitiendo la resolución de infracción. Están emitiendo la resolución de infracción por casos que tienen que ver con sus declaraciones en la CADE, donde usted se refirió al populismo empresarial de los candidatos, y a otros casos en los cuales, por ejemplo, usted está insistiendo en mantener políticas sociales, de los cuales ya hemos hablado al principio de esta entrevista, y de alguna manera pues presiona y se refiere en términos que pueden haber sido pues interpretados como dirigidos a determinados candidatos. ¿Qué cree usted? Usted ha sido candidato también. Usted ha pedido en su momento que se sancione a los presidentes en ejercicio, precisamente por declaraciones. Así que ahora está usted del otro lado del mostrador. Pero eso no lo exime, digamos, de tener que cumplir las normas de neutralidad. Claro, cuando yo he reclamado, el jurado especial nunca me hizo caso como candidato. Y he reclamado cuando un general del ejército en actividad daba declaraciones en contra del Partido Nacionalista dentro de un cuartel en una ceremonia pública. O cuando un candidato o cuando un presidente abiertamente decía que debían votar por determinado candidato y no por el Partido Nacionalista en una plaza pública, o cuando salía otro presidente a decir de que él no podía decir quién iba a ser presidente. ¿Quién va a ser, pero quién no? Pero él sí podía impedir. Eso fue Alan García. Y que sí podía impedir que sea un nuevo presidente y que tenía experiencia y oficio en ese arte. Pero me imagino que usted ha revisado con calma esta resolución del jurado electoral especial y qué cosa ha encontrado. Entiendo que el Ejecutivo, según adelantó el premier Cateriano, pues se va a manifestar en contra, a pedirle un recurso de reconsideración al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué no sencillamente decir, bueno, me guardo y voy a moderar mi glosario en esta época electoral? Bueno, yo creo que, sin ánimo de entrar a una confrontación con el jurado electoral, ya el premier Cateriano ha señalado la posición del gobierno, una posición que no estamos de acuerdo con esa afirmación, y que con esa afirmación más bien deja una mala imagen internacional del país, y nosotros no vamos a permitir que eso se mantenga. Por lo tanto, estamos tomando las acciones que corresponden. ¿Usted considera que no ha infringido una norma de neutralidad electoral? ¿Qué norma ha infringido? Yo he leído la ley, yo no sé si ellos la habrán leído, pero ¿a qué candidato he perjudicado? Yo pregunto, cuando yo hago una declaración de populismo empresarial, ¿a qué candidato estoy perjudicando? Porque así dice la norma. Bueno, cuando todos los que candidato, fueron a la CADE, ¿no? ¿A quién he personalizado esto? ¿No? Cuando he hablado de un ladrón de marca mayor, no estoy mintiendo. Ese señor no está candidateando, el señor Fujimori no candidatea, ¿no? Y además, pero es el líder, digamos, el espiritual, fundacional de un movimiento. Entonces, tampoco podría hablar de ella de la Torre ni de Mariátegui. Entonces, acá yo creo que estamos entendiendo mal las cosas. En lo que es justicia electoral, es el órgano electoral, el Jurado Nacional de Elecciones, la que lo administra. Pero eso no quiere decir que violen el debido proceso. ¿Por qué? Porque no recibieron sus descargos. Ni siquiera nos ha notificado, ni nos ha requerido nada, absolutamente nada, y de frente viene y pone una... El magistrado Miranda sostiene que él tiene rango de viceministro, entonces que era de alguna manera inapropiado recibir las declaraciones de alguien que, bueno, entiendo yo, estaría él en sujeción al presidente de la República. Pero hay separación de poderes, ¿no? Se supone que estamos hablando del Poder Judicial en este caso. Claro, salvo que crean que no somos democráticos. Acá una de las cosas que no nos pueden señalar a nosotros es que hemos nos hemos inmiscuido en la autonomía de los poderes del Estado y de las instituciones autónomas como el jurado electoral. Y en todo caso,
Esto debía resolverse en el Tribunal Constitucional, donde el magistrado Miranda tendrá que uh-huh. evaluar el comportamiento del juez Miranda. El magistrado Miranda, que es padre del juez Miranda. Bueno, pero se supone que el Jurado Nacional de Elecciones va a ser la instancia que la va a resolver. Ya se verá si esto llega al Tribunal Constitucional. Yo creo que esto debe resolverse así. Porque ahora, igual usted no lo pueden sancionar porque por su condición de presidente de la República. O sea, todo esto es un absurdo, ¿no? Uh-huh. Y además de esto, no pueden violar el principio constitucional de que no hay delito de opinión. Y... Pero se espera que un presidente pues, de la República esté por encima de... No, evidentemente, si bien hay separación de poderes, que, si bien espera que no se vaya pues a beneficiar a nadie ni perjudicar a nadie. Nosotros de... no estamos... Cuando yo no he infringido en ningún momento la ley electoral. Uh-huh. En ningún momento, ni su reglamento lo he infringido. Me he comportado como dentro de lo que es la neutralidad. Yo no he hecho una declaración en contra de un candidato o a favor de otro candidato. Es más... Cuando se crea justamente la preocupación de la no utilización del poder económico, etcétera, en una contienda electoral, justamente uno de los candados que se pone es en nuestro sistema es que no hay la reelección inmediata, uh-huh. ni siquiera de un familiar, ¿no? Justamente para evitar estas cosas. Su padre se ha inscrito como candidato a la vicepresidencia. Si se aplica la ley, él no podría ser candidato a la vicepresidencia. Por cierto, yo no me estoy fijando quiénes se han inscrito, no me meto en ese tema, uh-huh. pero sí estoy de acuerdo en que se aplique la ley. Uh-huh. Y en este caso, quien sea, usted puede haber visto, caso, un familiar con grado de consanguinidad, como un padre, el presidente de la República no puede inscribirse como candidato. Por cierto, estoy de acuerdo con usted, debe aplicarse la ley, acá nadie tiene corona. Entonces... Además de lo que es la prohibición de la reelección inmediata, ¿no? y del entorno familiar, de acuerdo a ley, que nosotros no hemos variado para nada, ni lo hemos tocado esa ley, ¿no? Además de eso, ponemos una serie de normas que no se pueden confundir con la censura al gobierno, no se puede confundir con la censura al Ejecutivo y con la obligación del Ejecutivo de rendir cuentas a la nación de su trabajo. Cada ministro de Estado tiene la obligación constitucional de rendir cuentas. Y el presidente, como jefe de Estado, también tiene que hacerlo. Vamos a hacer una última pausa, regresamos con el presidente de la República. Amigos, muchas gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos encontramos con el presidente Ollantumala discutiendo antes del corte lo que era pues esta controversia en torno al tratado de extradición con Francia. El hecho, presidente, es que usted está firmando el tratado. Así es. Entonces, usted se declara insatisfecho, ¿no? Se ha despertado dudas por los motivos que podía haber. Usted explica sus motivos, pero al final está firmando el tratado. Entonces, ¿qué se va a hacer? ¿Queda un tratado, si lo vemos desde su perspectiva, sin dientes entonces para extraditar? Yo lo que diría es un tratado que no aborda el tema sensible en el caso del Perú, que es las extradiciones propiamente, de lo que hemos visto en el pasado, funcionarios que cometieron una serie de delitos, se fugaron del país y nunca más regresaron y nunca más los vimos porque no había forma de extraditarlos. ¿Para qué firmamos un tratado de extradición? Uh-huh. Entonces lo que se va a hacer es firmar el tratado, de ahí se va a pedir una suerte de adenda, una suerte de ampliación. Porque usted ha dicho para que no se contamine con el tema electoral. Así es, lo que nosotros hemos señalado es que no cubre las áreas sensibles de lo que es para nosotros traer a la gente que ha delinquido y que hoy día no lo podemos extraditar porque estos tratados no ven el tema de los nacionales con doble nacionalidad. Entonces, lo que yo quiero evitar es que la relación bilateral con Francia, que tanto nos ha costado, tanto esfuerzo nos ha costado colocarla hoy día en el nivel de socios estratégicos y que nos ha permitido llevar las conferencias medioambientales, la COP20, la COP21. Hemos trabajado con ellos para la extensión del visado de corta duración, para la entrada a la Unión Europea a través del acuerdo multipartes. Puede entrar en una campaña electoral como ya se está viendo. Uh-huh. Yo prefiero, en aras de mantener la política exterior, que es una función indelegable del presidente de la República, yo prefiero ratificar este acuerdo e inmediatamente o en el futuro plantear una ampliación para hacerlo
para actualizarlo y hacerlo más ambicioso. La ley que permite a los usuarios, a los pensionistas de AFP retirar el 95.5% de su fondo una vez cumplidos los 65 años, el Ejecutivo la observó y en el Congreso ya se está convocando, ya se están recogiendo firmas. Los parlamentarios Lezcano y Delgado ya están recogiendo las firmas para pasar a un pleno extraordinario y de una vez aprobar la ley con la figura de la insistencia. ¿Es una derrota esta anunciada para el Ejecutivo, considera usted? ¿Y cuál no, es el no, efecto no. que... En la democracia no hay este tipo de derrotas. Es en el intercambio de posiciones, respetando los poderes, la autonomía, los poderes del Estado, no podemos verlo desde una óptica de derrota o no. Uh-huh. Lo que sí le tengo que señalar que el gobierno, aún en campaña electoral, no se puede dar ni se debe dar el lujo de ser populista, ¿no? Acá lo que estamos viendo es lo siguiente. Yo estoy de acuerdo con que la gente pueda hacer uso dentro de lo que es el marco de la libertad y un país con el sistema que vivimos, que hay gente que pueda hacer uso del 95.5% de lo acumulado de sus cotizaciones. Pero la pregunta que hago es la siguiente, es ¿qué porcentaje del universo de las personas que se jubilan saben qué hacer con su dinero y quienes no saben qué hacer? Y de ese porcentaje que sí tiene claro un negocio, algún proyecto, algo, ¿cuántos tendrán éxito y cuántos fracasarán? ¿Cuántos pensionistas le darán la plata a su yerno, a su nuera para que ponga una tienda, una ferretería? ¿Cuántos se comprarán el taxi? ¿Cuántos les irá bien y cuántos perderán su pensión en esto? Y al final, el que se queda con los pobres no es la AFP ni las aseguradoras, es el Estado. Por eso, nosotros como Estado hemos tenido una visión más bien de expandir las pensiones. Por eso creamos Pensión 65, que es una pensión no contributiva, y que hoy día estamos prácticamente coberturando al 100% de todos los adultos mayores de 65 años en pobreza extrema. ¿Cuántos más tendrán que acoberturarse acá? Porque el Estado no puede desproteger al ciudadano. Y por otro lado, para un sector que van por la vía de la pensión programada, esta ley, en el fondo, está beneficiando a las AFPs. Porque las AFPs, durante la etapa en que tú aportas a tu pensión, te están cobrando una comisión. ¿Para qué es esa comisión que estás pagando? Es para, cuando te jubiles, administrar tu fondo de pensiones. Pero si tú, llegado a la jubilación, le dices a la AFP, ya no me administra mi fondo, dame mi plata, pues para la AFP mejor todavía, ya te cobró la comisión y no te va a retribuir el servicio por haberte cobrado esa comisión. O sea que hay allí también una trampita o un tema que beneficia implícitamente a las AFPs. Uh-huh. Y por otro lado, ¿no? Me imagino que esto se lo ha dicho usted a sus congresistas. Eso lo hemos dicho por escrito al Congreso de la República. Uh-huh. Sí, pero como su propia bancada también votó pues por el lado de esta facultad para los pensionistas, sí, de AFP. Sí, claro, pero hablemos pues como jefe de Estado, ¿no? Uh-huh. Yo tengo que al final no me puedo dar el lujo de actuar con irresponsabilidad, porque al final, como Estado, jamás voy a abandonar a los pobres. Así hayan fracasado o no les haya ido bien, mejor dicho, no les haya ido bien en el uso de sus pensiones. Alguien tiene que asumir eso. Por otro lado, no podrán decir que este gobierno no se ha preocupado por los pensionistas, porque además de eso hicimos una reforma en las AFPs y a través de una subasta inversa en lo que es las comisiones logramos reducir las comisiones y introducir un jugador más para romper este grupo de AFPs que manejan los fondos de pensiones. Entonces, por un lado, hemos creado una pensión no contributiva para los adultos mayores de 65 años que no tienen la capacidad, ¿no?, de haber aportado una AFP. En segundo lugar, hemos reducido las comisiones que cobran las AFPs. Y en tercer lugar, estamos denunciando, ¿no?, de que en este proyecto de ley también se beneficia a las AFPs porque ya cobraron las comisiones. Y alertamos de que del universo que, en el caso que se insista la ley, del universo que cobre ese monto de lo ahorrado allí,
¿Cuántos tendrán que ser asistidos por el Estado? Esa es nuestra preocupación. Bien, por los que le vaya bien, partidos. Presidente, terminemos con cifras, ¿qué le parece? Y aterrizamos unos conceptos luego de estas, digamos, discusiones ideológicas. Crecimiento, el crecimiento que fue entre el 2006 y 2010 de 6.73%, ahora estamos en una tasa aproximadamente 4.2%. Sabemos cuál es la situación internacional, sabemos el impacto, pero esos son los números. La inversión privada definitivamente ha caído a un poco más del 1, un poco menos en realidad, del 2% del PBI, pero estábamos en 10%. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tenemos, a pesar de esta situación pues de precios internacionales y de commodities, tenemos un sector privado que critica mucho al gobierno por lo que ha sido el impulso a la inversión privada, que les han puesto más trabas, ¿no? Que ha sido pues un Estado menos eficiente en ese sentido. ¿Qué diría usted y cómo se ha contrarrestado, en todo caso, esto desde la inversión pública, ¿no? Bueno, mira, yo lo que veo es que si tú miras los índices internacionales, el Perú después de Colombia es el segundo país en América Latina con facilidad de hacer negocios. Como para poder quitar algunas críticas que no tienen ningún fundamento. Pero nos hemos complicado en algunos indicadores, ¿o no? Dime cuál. No, en los indicadores de competitividad, en los últimos del Doing Business, Perú ha bajado. Pero ese es en general América Latina, uh-huh. No es solamente el Perú. Y lo que estamos acá es, tenemos que entender que hay un problema externo que es muy grave y que se está dando en América Latina. El precio del petróleo está en $36 el barril. Esto afecta mucho a países productores de petróleo. El precio del cobre, la plata, el oro han bajado en un orden de 70, 40 y 50%. Entonces, esto no puede pasar sin dejar un rastro fuerte de un huracán que ha pasado. Lo que tenemos a favor nosotros es una política macroeconómica que ha hecho que, digamos, la población en general no siente esto como un impacto profundo, ¿no? Uh-huh. Y además de esto, hemos mantenido nosotros políticas de inversión, un presupuesto expansivo. Si bien es cierto que el crecimiento ha decrecido fundamentalmente por este problema externo, ¿no? Donde las exportaciones han caído, pero han caído en menor proporción que Colombia y Chile. Pero han caído fuerte, ¿no? Sí, y los exportadores dicen, por ejemplo, nos tienen que regresar el drawback, el tipo de cambio debería flotar pero, más. Pero, hay críticas pero, puntuales pero, también a las políticas del Banco Central y algunas económicas, ¿no? Claro, en el tema de política monetaria, esto le corresponde al Banco Central, uh-huh. ¿No? Pero nosotros creemos que también tiene un sentido haber mantenido cierta flotabilidad del dólar con respecto al sol, para evitar el tema inflacionario, que es también un tema que tenemos que siempre ver en economía. Pero en el caso del drawback, nosotros que hemos apoyado a los exportadores en un sinnúmero de medidas, pero el drawback es ese impulso que le damos a las exportaciones reembolsando los costos que tienen los exportadores por la importación de insumos uh-huh. que hacen ellos, ¿no? Hoy día, con las políticas comerciales que tiene el Perú, prácticamente no hay aranceles. O sea, en la práctica, no hay cobro de aranceles a la importación de insumos. Y se les ha seguido pagando el drawback. Menos, ¿no? Pero se les sigue pagando sobre, en realidad, en muchos casos, no digo en todos, aranceles que no pagan los exportadores. Y esto ya se venía hablando anualmente. En todo caso, nosotros somos conscientes, y ellos también, de que el drawback hoy día no tiene ningún sustento técnico. Ahora están acuñando la frase o la idea de que el drawback es la compensación por el déficit de infraestructura. Eso no es cierto. Sería tremendamente peligroso decir eso, porque si no todo el mundo va a pedir. Tú también puedes pedir por un hueco en la pista, podrías pedir un resarcimiento al Estado. O sea, es absurdo lo que están planteando, ¿no? Y además es tampoco eso que no les va a resolver el problema. Pero además, ¿no? Lo que tenemos hoy día, ¿no? Es una inversión pública-privada
que está en 26% del Producto Bruto Interno. Esto no se había dado antes. Aproximadamente 20 o 21% de inversión privada y 6% de inversión pública. Estamos manteniendo los grandes proyectos que hemos iniciado, como la línea 2, la longitudinal de la sierra, la pavimentación de lo que es la marginal de la selva, la doble calzada o doble vía autopista para lo que es la Panamericana en la costa. Estamos construyendo al 100% las vías de comunicación en Ayacucho, 97 o 96% en Amazonas, 93% en Huancavelica, 100% en Apurímac. Estamos construyendo la refinería de Talara. Estamos construyendo nosotros los grandes proyectos de irrigación como Olmos, que lo hemos destrabado, Majes-Iguas 2, Chaimochic, tercera etapa. Estamos expandiendo lo que son los puentes, como el puente sobre el río Perené en Puerto Copa, sobre el río Pachitea en Puerto Inca, el puente que vamos a lanzar en el río Nanay, en Loreto, el centro de convenciones. Tantas obras que estamos construyendo muestran una economía en expansión. Entonces yo creo que hoy día, a pesar de las situaciones que estamos viviendo, de externalidades, la inversión privada y pública siguen avanzando y el presupuesto es una prueba de que es un presupuesto expansivo. Antes que aparezca el bastón y me jalen, porque ya nos estamos pasando, pero está bastante interesante la conversación. De esta lista de infraestructura que usted repasa, sigue habiendo críticas muy fuertes con Talara. Con la situación del petróleo, con lo que podemos esperar, ¿sigue creyendo usted prioritario la modernización de Talara? ¿No es una inversión de tirar a plata pues a algo que de repente no va a traer tantos réditos y no es tan necesario? No, yo creo que es importante de todas maneras. Hay una coyuntura hoy día de petróleo, del precio del petróleo, pero lo que hace Talara es refinar un petróleo, sea peruano o sea internacional. El hecho de que el petróleo se abarate no quiere decir que el Perú va a dejar de consumir petróleo, y lo que hace la refinería, el refino, y va a cobrar por el refino del petróleo, sea el petróleo barato o caro, igual van a tener que ingresar por la refinería y va a tener que ser refinado y se va a tener que cobrar por el refino, y eso va a obligar a que la refinería de La Pampilla tenga que invertir aproximadamente 600 millones de dólares para también modernizarse. Termino con esto. Políticas contracíclicas. El gobierno apostó por una reducción a la renta para dinamizar la economía. Al parecer esto no ha ocurrido. ¿Cuál es su evaluación de esto? Yo creo que sí está ocurriendo. ¿Sí? Creo que hemos apostado por la gente. El reducir impuestos en una época donde hay un clima de desaceleración de las economías, es una política contracíclica que apuesta por inyectar mayor liquidez al mercado. Hay otros países que decidieron crear impuestos, etcétera, y no les está yendo bien. A nosotros, el Perú está manteniendo el liderazgo del crecimiento económico en Sudamérica, entre los países de la Alianza del Pacífico, y ahora último hemos tenido políticas también, como por ejemplo el ingreso al Acuerdo Transpacífico. Y de acuerdo al último informe que ha sacado el Banco Mundial, el Perú es una de las principales economías de la Alianza del Pacífico, de las 12, que va a obtener beneficios, ¿no? Entonces estamos creando autopistas para los exportadores, estamos creando oportunidades para que nuevos emprendedores puedan seguir adelante. Yo creo que sí es importante que sigamos avanzando en estas obras de infraestructura, porque también debe medirse el tiempo, el costo del tiempo, cuánto hoy día mejora una línea del metro, la calidad de vida, cuánto valoramos nosotros tener un combustible menos contaminante. Es decir, todas estas políticas están apuntando a que podamos ir haciendo un país más igualitario. Cuando recibimos el país, por ejemplo, en temas de saneamiento, en el área rural solamente un tercio de la población del área rural tenía acceso al agua potable. Hoy día tienen más de dos tercios. En cuanto a temas, por ejemplo, de electrificación, hemos aumentado en más de 30% en el área rural. Y en niveles de pobreza, de desnutrición crónica infantil, hoy día, cuando recibimos el gobierno, estábamos en más de 19% en desnutrición crónica infantil. Hoy día, al 2014, estamos en aproximadamente 14%. Falta todavía las cifras del 2015. Y en pobreza, que recibimos en 7% aproximadamente pobreza extrema, estamos en 4%. Y así sucesivamente son cifras que de repente no son importantes para algunos economistas, que solo hablan de crecimiento económico.
Pero yo te digo, en la época del caucho, del guano, del salitre, no tuvimos crecimiento económico. ¿Y en qué se tradujo eso? ¿En desarrollo? ¿Ha habido un repunte del desarrollo nacional? ¿O hubo carnaval y hubo farra? Para nosotros es tan importante como el crecimiento económico, es el desarrollo social. Por eso que este es un gobierno, más allá de ideologías que hemos tocado de izquierda y derechas, es un gobierno que apunta hacia los de abajo. Y eso es lo que hemos hecho. Presidente Ollantumala, muchas gracias por esta conversación. Hemos cubierto, creo yo, casi todos los puntos que nos interesan. Podríamos seguir también discutiendo seguramente varios, pero gracias por esta oportunidad, esta conversación. Amigos, muchas gracias a ustedes por su sintonía y nos reencontramos mañana por mi lado en TV Perú Noticias.